Bendiciones, esto es Sabor a Gloria, dándole la gloria a Dios. Compartiré por acá esta receta tan deliciosa, el majarete dominicano. Miren, esto es una bolsa de maíz, tiene 2.5 libras, una bolsa de maíz. Este maíz siempre me lo regalan en el área que yo vivo. Entonces yo aprovecho, lo descongelo con agua tibia, lo cuelo, lo licúo solamente con estas dos leches. Leche de coco y leche evaporada de tu preferencia. Le agrego más o menos como una taza más de agua y ya, punto, no más. Después del licuado, como les dije, dos latas de leche y una taza de agua. Aquí vamos a colar muy bien. Dos palitos de canela, un poquito de vainilla, de sal, todo a tu gusto. Hay personas que le echan nuez moscada, a mí no me gusta el sabor. Si lo quieres dulce, échale una taza completa, si no, solo media taza. Mezclar todo antes de llevar al fuego. Cuando empieza a hervir, una cucharada de mantequilla, y como yo no voy a amanecer moviendo, le agregué dos cucharadas de maicena. Si es un maíz todo tierno, directamente desde la tusa, no necesitas agregarle maicena, pero así no. Yo solo les puedo decir lo mismo que ya ustedes saben. Esto huele y sabe a gloria. Bendiciones y buen provecho.